Muy buenas gente, ¿qué tal? Y bienvenidos a otra guía de Starfield. En la guía de hoy os voy a enseñar cómo conseguir los poderes en los templos. Una vez terminéis la campaña rumbo a lo más ignoto, que es esta de aquí, que lo último es hablar con Vladimir, os dará un alto precio. No, mentira. Poder del más allá, que os da 3, lo que pasa es que yo ya hice 1. O quizás os da 1, lo que pasa es que como yo he pasado de ella, me han dado más. Bueno, vas a ver que os da poder del más allá, resumiendo. Vamos a ir directamente, sin meternos en la nave ni hostia, establecer rumbo. Quiero decir que esto es totalmente aleatorio. Mierda, piratas, da igual, vamos a pelear. Bajamos la velocidad para poder girar mejor. Ahí está. Ah, que ya se rindieron. Sí, se rindieron e hicieron un viaje rápido de eso. Los podría haber matado, pero bueno. Nunca me había pasado, ¿eh? Pues nada, vamos a la anomalía. Ay, es que es difícil hacerlo con esto. Vamos a hacerlo con el mapa mejor. Anomalía del escáner, aterrizamos. Nos va a poner enfrente de ¿cómo se llama esto? Del templo. Siempre hay una anomalía cercana, solo bueno. Está guapo el planeta este. Mucha fauna. A ver qué plantas hay aquí un momento, a ver si ya las tengo. No, estas no las tengo. Bueno, no me voy a poner ahora a escanear. Vamos a lo que íbamos. Vale, eso parece ser la anomalía, ¿no? Desconocido, ¿te parece? Vale, ¿veis que para allá vibra? ¿Veis cómo vibra? O sea, que tiene que ser para allá. Bueno, que se ve, se nota que eso es un templo, vamos. La diferencia entre la anomalía y eso es que la anomalía es un poquito mucho más pequeña, el templo es gigante. Pues nada, vamos a ir para allá, un cortito, cuando estemos por allí, volvemos. Bueno, ya estamos por aquí, ahora hay que buscar el fucking... la puerta, vamos. Que suele estar directo, o sea, se ve directamente, es un pasillo largo, suele ser un pasillo largo como este, lo veis. Y podéis ir, venir escaneando, yo ya escaneé casi todo por aquí para allá. Y por la noche se ve mejor que por el día, ¿eh? No se ve estas luces así. Vale, y una vez dentro hay que simplemente seguir los destellos. Vamos a entrar. Son estos destellos de aquí. Creo que entre más rápido los coge, más rápido se hace, creo, ¿eh? Pasa que es difícil maniobrar. Hostia. Vale, una vez el anillo esté abierto, hay que entrar. Bueno, esta es la primera vez. Ey, ¿esto quiénes son?
Mira, ahí se consigue la esencia acuática. Eso es porque estoy en un nivel de la campaña, me da a mí. Que no es normal, pero es. Aquí nunca me había sacado, aquí arriba, ¿eh? No hay nada, ¿no? No, no hay nada. Pues nada, gente, ya tendríamos la nueva. Los nuevos poderes. Este lo conseguí yo en otro templo. Manipula la gravedad para propulsarla hacia adelante y aumentar el daño que inflige durante un breve lapso de tiempo. Consume 15 de energía, total 60 de energía. Porque tiene energía esto, no puedes hacerlo cuantas veces quieras. Por eso necesitas usar esencia cuántica cuando no tengas suficiente para hacer el poder. Templo sin descubrir 9. Entra en sintonía con las. Esta es la que acabamos de conseguir. Entra en sintonía con las partículas de la creación y percibe la fuerza de todo humano, alienígena o estelar. Esto es como un Walhalla, vamos. Te lo equipas y puedes ver cualquier humano, alienígena o estelar. Bueno, gente, pues básicamente así es como se consiguen los poderes. Tener en cuenta que no sacan siempre al lado de del templo. O sea que con el escáner, mientras vibre. Cuando vibra es que estás acercándonos. También. Ahora porque ya está desactivado, por eso no se oye ni la estática ni nada. Pero también se oye estática cuando vas acercando cada vez más. Y nada, eso es todo. Recordad que tenéis que recargarlo con la esencia cuántica. Que por ahora solo sé que se consigue matando a los bichos esos estelares. Y nada, lo de siempre, gente. Si os gusta el vídeo, os ha sido de ayuda, dejar apoyo en el canal, ya sea con un like, suscribiéndome. Y nos vemos en otro vídeo. Chao.